Hello, my name is Zach, and I like to backpack around the world. I am here in Olintepec. Olintepec, Quetzaltenango. It's like a suburb outside of Quetzaltenango, or Shayla for short. Anyways, I am here with ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Erika Pérez, desde Olintepeque, Quetzaltenango, Guatemala, la tierra de la cultura. Nos encontramos el día de hoy con Zach. Mucho gusto. I was supposed to visit Erica for a haircut, but I got ahead of myself in Guatemala City, so I got it down there. So instead, she's going to be coloring my hair. Sí, así es. Como él decía, ha viajado hasta acá, al país de Guatemala, para realizarse un corte de cabello, pero en el camino surgieron otras ideas. Y el día de hoy vamos a estarle realizando color. Como bien saben, me dedico al arte de cortar cabello desde mi país. Vamos a hacer algo creativos en su cabello y vamos a sorprender un poquito, algo exótico, y a ver qué tal les gusta. All right, gracias. Vamos. Vamos. ¿Aquí? Sí, adelante, bienvenido. Muchas gracias. And I told her she has complete freedom of what she wants to do. For the color of my hair. Vamos a colocarle la capa. Bien sabemos que nosotros los barberos tenemos que proteger bien a nuestros clientes, no solamente por todo lo que es las repercusiones sobre el cuero cabelludo, también el cuello. Vamos a tomar un poquito de papel para protegerlo y seguidamente utilizarle la capa. Vamos a ver que no vamos a estar ahorcando ahí, sino vamos a estarle apretando el cuello. Si no, se va a asfixiar. Listo. 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 Seguidamente, si bien saben, él había dicho sobre el color, porque en el camino se realizó el corte de cabello. Pero ese no es un problema para nosotros los barberos, que estamos capacitados de una forma muy profesional, porque debemos ser más creativos en tomar diferentes técnicas. El día de hoy los barberos queremos innovar, sobre todo ser más profesionales. Acá en mi país, créanme que todavía la tecnología va un poquito avanzada, estamos un poquito atrasados, pero los barberos que tenemos hambre y sed de querer experimentar ideas, pues ahí vamos a hacerlo, ¿verdad? Y como es mi caso, tener la experiencia de usar algo de color. Como bien saben, él tiene algo por acá, del lado de la cabeza de izquierda. Y tenemos una zona del color natural de su cabello de este otro lado. Vamos a empezar a conjugarle de dónde vamos a tratar la manera de tomarle los colores que se puedan realizar y así poder ver que también podemos diseñarle algo, a pesar que tenga un corte de cabello. Vamos a darle vida a su corte de cabello, lo que se hace acá en Marcos Barbershop. Así que, ya saben, les está hablando Erika Pérez, así estoy por mis redes sociales, y vamos a iniciar. Así que, bienvenido a Zach en la estadía de Guatemala. Cuando él me había escrito, yo no lo creía, pero bien, acá. Los sueños sí se cumplen, chicos, así que sigamos creciendo, sigamos adelante, sigamos experimentando, sigamos haciendo el arte de más innovación, porque sí se cumplen los sueños. So you have complete freedom to do whatever you want with my hair, coloring wise and whatever else you would like to do. I told her she has complete creative control. So if she wants to put designs in my hair, go for it. Time to say goodbye to the purple though. Me gusta tu tradicional ropa? Indumentaria maya. Maya? Parte de nuestra cultura, de la identidad de Guatemala. En nuestro país se habla mucho de la riqueza cultural, ya que el vestuario es algo que nos identifica a nosotros las mujeres, ¿verdad? Nosotros las mujeres que hemos sido marginadas contra la discriminación,
el machismo y entre otras, ¿verdad? La historia de aquí en Guatemala es muy bonito porque se usan muchos colores. Es como los colores que vamos a conjugar en el cabello, ¿verdad? Como el rojo, el azul, morado, los bordados, las decoraciones, las muñequitas, el arte textil, que en Guatemala nos da no solamente por el huipil, la faja, el delantal y el corte. Entonces hace un conjunto que nos hace ver a nosotras las mujeres bien representadas de nuestro país, que es la indumentaria maya. Así que si ustedes ven en cualquier país, en cualquier parte del mundo, unas personas, amistades con vestuario o identidad de esta, es de Guatemala. Ya estamos nosotros realizándole acá la parte de la decoloración para poder utilizar los productos y empezar a trabajarle ya el diseño de. Si bien saben, estamos empezando a preparar el producto. Aquí nos hace falta un poquito más de decoloración. Estamos preparándolo, solo que no queremos dejar ahí solitos a Zac por acá. ¿Y cuánto tiempo has sido pelicro? ¿Barbero? Sí. Bueno, gracias. I'm asking her how long she's been a barber for. Ah, les cuento. ¿Cómo inició la idea de ser barbera? Hace mucho tiempo atrás, en años, básicamente, yo vengo de una generación de barberos, desde mi papá. Inició desde children, niñas. Ya que mi papá aquí trabajaba solamente con una silla, una máquina, una casita de adobe. Y realmente aquí la barbería era bastante denigrada, ¿verdad? Porque no solamente con nada de tecnología, sino todo al azar, todo empírico, todo tradicional. Ahora pues contarles que ya no fue así, sino mi papá tenía la visión de poder enseñarme para que, bueno, acá en Guatemala se pasa mucho y se vive muchas historias de la parte de la discriminación, denigran a las mujeres. Entonces mi papá lo vio así como a futuro, ¿verdad? Decía, a futuro qué vas a hacer si te vas a casar con tu esposo y no te va a dejar trabajar. O algún día pues surge y pasa mucho que en nuestra cultura los hombres siempre tienen que responsabilizarse de las mujeres, pero en un otro lado, en otra parte del mundo, las mujeres somos independientes, trabajamos otro oficio que también dependen mucho de nosotros, nos volvemos tan independientes. Entonces mi papá tenía la visión de que una mujer también puede ser independiente, no a como nuestras raíces guatemaltecas acostumbran, ¿verdad? De depender de un varón, depender de nuestro esposo, de nuestros papás, les comento. Entonces la idea surgió enseñarme y prepararme bien de la barbería para poder tener un trabajo, para poder progresar, para poder tener un crecimiento y seguir avanzando, pagarme mis estudios, pagarme lo que es no solamente la alimentación, la pensión, entre otros factores. Entonces, desde niña inicié y actualmente pues sigo trabajando barbería. Vamos a iniciar. I'm going to try to put subtitles for all of that because majority of my viewers don't speak Spanish, which is fine. Mi español es mejor, pero yo necesito más aprender. I need to learn more español. And if I sound like I'm out of breath, it's because I am. The altitude here is like 7,500 feet. Too much for me.
Vamos a colocarle papel aluminio para poder proporcionarle lo que es la aplicación de la decoloración. Y la decoloración consiste en tener calor para que pueda absorber más rápido lo que es la descoloración de su cabello normal y así poder trabajar lo que es otro color nuevo, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos como familia Marcos Barbershop tener acá a Zach, que viaja por todo el mundo explorando la industria de la barbería en en todo el mundo, y hoy estamos acá en Guatemala. Estamos realizando por divisiones, ya que así nos pueda absorber un poquito más el calor y activar más rápido la etapa de decoloración que queremos llevar. Es una de las partes que la decoloración siempre utiliza, es el tiempo. Es mejor amigo del tiempo, ya que si uno va supervisando en la etapa a la que uno la desea llevar, es el color y el tono que uno desea obtener, como lo estamos realizando con Zach.
Vamos a cubrirlo. Y tenemos ya. Vamos a trabajarle otro en la zona frontal. Si vemos por estos lados, vamos a cambiarle de tono. Por eso yo ya no lo decoloré, porque vamos a trabajarle otro proceso en la cual él pueda sentirlo diferente y pueda verlo también. Así crea una imagen completamente diferente. Vamos ahí, saca y contento que anda visitándose en Guatemala, en la cultura, el arroz en leche, comió pepián. Vamos a doblarle un poquito por acá, lento, para no mancharle la parte de el cabello y podamos ver. Ustedes se preguntarán cómo me sentiré por acá trabajando en el momento que estoy compartiendo con Zach, el amigo que ha viajado y ha tomado un vuelo para venir acá a Guatemala y cortarse, más bien dejarse cortar el cabello por mi persona. Les comento que cuando él me escribió, no lo podía creer, y para mí es una gran satisfacción y una felicidad enorme, porque eso me permite a mí innovar y ser, tratar la manera de ser una persona consciente de tomar educación en cuanto a la barbería, no solamente en mi país, sino en otros países, y poder ir y proporcionarle a un cliente y a todos los que nos visitan un mejor servicio. Así que me siento muy contenta, me siento muy satisfecha, sobre todo feliz, porque él visita no solamente a mi persona, sino también un país de mucha cultura. En donde él me mencionaba que él había ido a comer ya pepián, había visitado algunos lugares como el Parque Central de Quetzaltenango, no solamente Quetzaltenango, sino hablemos de la ciudad también. Estuvo en la zona 1 de la ciudad capital, estuvo paseando en otros lugares. También compartió en su biografía sobre lo que es unos lugares de habitaciones, en donde hasta ni yo sabía que estaban por acá. Bueno, normalmente nosotros los guatemaltecos no ocupamos hospedajes porque andamos acá en nuestras casitas, ¿verdad? Pero son muy efectivos. I have no idea what color my hair is about to be.
y vamos a esperar. ¿Cuántos minutos? Vamos a estar supervisando lo que es el cabello y el cuero cabelludo. Alrededor de unos 20 minutos vamos a hacer lo que es la espera para irle proporcionando no solamente el calor, sino ver cómo reacciona su cuero cabelludo ante la decoloración. Of course, it's not a Zach backpacking around the world video unless I have a drink of Coke somewhere during the video. So, cheers from Quetzaltenango here in Guatemala. Delicioso. Sí. ¿Te gusta Coca-Cola? Más el atol de sushi. ¿Sushi? Sushi, acá. Oh. Acá en Guatemala tomamos nosotros lo que son bebidas, bueno, refrescos naturales, adicional de la Coca-Cola, la gaseosa, la Pepsi, también tenemos los atoles. Entonces, tenemos un atol que se le llama sushi, pero es a base de maicito, ¿sí? De la cosecha de acá de nuestro país de Guatemala, el maíz elaborado, cocidito, tomado, y algunos le toman atol de masita, I love how elaborate she is with her responses. I wish I was that way with my responses. Sí. Y ahí le pasamos un poquito de gaseosa porque ya siente calor acá. Está haciendo un poquito calor en la parte de la barbería, no solamente acá, sino también afuera. Hay demasiado calor para que se refresque un poquito. Chicos, estamos volviendo a realizarle un corte de cabello. Si bien saben, estoy utilizando una Magic Clip dorada, golden, ya que si ustedes se dieron cuenta, hace 2 días él ingresó al país de Guatemala. Teníamos una cita con él, pero en el transcurso del viaje se realizó un corte de cabello, entonces queríamos realizarle algo exótico, pero ya que por la misma él decidió trabajar algo diferente porque ya se había elaborado el corte de cabello. Entonces vamos a conjugar únicamente los colores y le bajamos un poquito lo que es la escala de colores, ya que solamente lo tenía en escala oscura. Vamos a trabajarla un poquito en grises para que se pueda dar un poquito más realce su corte de cabello. En lo que estamos haciendo espera a su decoloración, que ya casi estamos por retirarse. Si dieron cuenta, le provocamos un poquito de calor para que la activación sea un poquito más rapidita y pueda trabajar el color sin tanta espera. Casi no es mucha la diferencia, se pueden dar cuenta, pero siempre se nota. Cuando realizamos un corte de cabello, si
siempre, siempre un pequeño detalle le va a hacer bastante diferente, como en su caso el color, las líneas, las grecas, paint line, freestyle, realismo, las zonas claras, medias, o oscuras, ¿verdad? Únicamente le vamos a tallar esta parte, ¿ok? De guía y vamos hacia la 1. Todos los barberos vamos a cambiar de juguete, de una numeración, para poder crear un claro oscuro y medio. Listo. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. 24. So 24. Así es, 24. Muy bien. Muy joven. Andamos en la lucha de los cortes de cabello acá en Guate. Tú eres muy joven. ¿Verdad? Very young. You are very young. Bueno, hace rato Zach me hacía la pregunta de cómo surgió la barbería en nuestro país. Bueno, más bien dicho, más específicamente con mi persona. Bueno, cuando apenas era una niña, siempre me involucraba con mi familia. Soy la cuarta generación de barberos. Después de mi papá, se inducieron mis hermanos. Fui la hermana más pequeña, que también me inculcaron al mundo de la barbería. Entonces todo esto surgió por las limitaciones económicas en nuestro país, ¿verdad? Ya que soy proveniente de la cultura indígena, con limitaciones precarias. Y desde ahí surgió la idea de querer emprender y poder ser muy profesionales en la industria de la barbería. Así que actualmente todo esto lo he aprendido a base empírica, tradicionalista y a la experiencia con los clientes, como los clientes que visita, así como Zach, ¿verdad? Que nos ayudan a ser más profesionales. Listo. ¿Y de dónde eres? Yo vivo a 15 minutos de acá de Olintepeque, del mero centro. Nosotros estamos ubicados en la, más que todo, en el epicentro de Olintepeque. Pero vivo a 15 minutos. Ahora sí vamos a empezar a supervisar. Vean, tiene una etapa bastante café. Miren, esto quiere decir que su decoloración va en un proceso lento.
Vean. Wow. Ya supe por qué Zack tiene un proceso lento. En la etapa de decoloración nos muestra que Zack tuvo un color anterior. Quiere decir que él se tiñó el cabello para cubrir otro que tenía. Entonces, esto nos muestra un tono que él se haya aplicado para oscurecer el anterior que tenía. Y pues, normalmente en la raíz tenemos lo que es otro tono. Listo. No es listo. Mm-hmm. No listo. Baby powder. Acá. Bueno, vamos a trabajar en la parte de arriba. Un poco más.
quitar. Vamos a... Trae la Coca-Cola. La tradición de un chapín y un de un guatemalteco, ¿eh? La Coca-Cola. Me gusta. Hola. Me encanta. Okay. Dáselo. Vamos a recostarlo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Así? Eso. Oh, ya voló. ¿Verdad? Eso.
Do you know what this doll is? A Lele doll? It's a Mexicana Muenca? Mexicana Muenca? Rag doll? Lele doll? Yeah. México. México. Sí. En memoria de una mexicana. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Uno más. Sí. I got this 2 months ago. ¿Dos más? In Mexico. It's a very popular doll in Mexico. Y acá. Muñeca, sí. Sí. No es popular en Guatemala. ¿En Guatemala? Sí, this, no. No, no. No. No problem. Sí. ¿Listo o más? Ya casi, acá. Vamos a buscar. Ya solo vamos a esperar lo que es el color. Porque this is going to be a long session because I had black in my hair coming in here, and Erica said that black is a hard color to correct, to be able to put any color in it to begin with, so it takes time to do that. But it looks like it's on its way to getting there. So in the meantime of us waiting on my color to do what it needs to do, she gave me a little fade, touched up my beard, curious if she knows how to wax or if she has the materials or whatever to do it. I'll ask her in a second. That feels amazing. Two Tiana's wax. Oh, será. Two Tiana's? Mm-hmm. Okay, muy bien. Maybe not this time. Listo? Listo. Alright. Vamos a grabar. Vamos, Erika. Sí. Vamos a colocarle una toalla, como todos los chapines. Acá. Listo. Vamos.
Eso. Vamos a utilizar un poquito de sí. agua para que pueda bajar un poquito el calor del, y sin dañar el cuero cabelludo. Ahora vamos a utilizar de forma diferente. Ya que la decoloración que él tenía, ¿se acuerdan? Que tiene una base negra, extremadamente color negro. Esto vamos a corregirle. Vamos a corregirle todo el cabello con los colores que vamos a estar utilizando. Porque, si se acuerdan, que mencionábamos anteriormente que el cabello de él tenía un tinte negro, que es un pigmento demasiado fuerte que nos obstruye la decoloración y el color también. Pero eso no es un problema, porque nosotros vamos a conjugar lo que es los colores y poder corregir todo ello, y ya se dan cuenta los resultados finales. Así que solo le vamos a retirar únicamente acá. Por acá. ¿Listo? Vamos al sillo. Thank you.
siempre. Suele suceder que nosotros llevamos la industria de la barbería sobre nuestra cultura. Nos visitan mucho porque tenemos la transculturación. Entonces no negamos a los clientes que vienen en busca de un look acorde a lo que ellos solicitan, ¿verdad? Porque nosotros tenemos gustos diferentes. Entonces ahí estamos a la orden con ellos. Entonces la preferencia hace que nosotros trabajemos diferentes formas de laborar, tanto empíricamente, tradicionalmente, como profesionalmente, ¿verdad? Así es. Así que vamos a iniciar usando algunos otros colores. I'm going to have to do some skipping around this part of the clip due to the guy behind me playing copyrighted music loud as fuck. I wish the guy behind me would go back to talking on the phone instead. Thank you.
I'm not gonna get a copyright strike for him talking on his phone. I wish they would go ahead and cut his hair and get him out of here. I feel bad for having to tell someone to do something like that, but the YouTube copyright guidelines, the YouTube copyright policies are bullshit. I think if it's in the background and you're not using it to sell your video, you should not get a copyright strike. You should not have to share your monetization. But that's not how the way YouTube sees it. Have you been outside of Guatemala? Have you traveled outside of Guatemala? Tu viaje otro país? Que si he salido de Guatemala, otro país. Sí. Solo México, algunos talleres de colorimetría que he estado, bueno, de hecho hace 7 años estuve participando en una batalla de barberos allá en Tapachula, en Chiapas. ¿Chiapas? Uh-huh. Córdoba. Uh-huh. Pero actualmente no he salido del país porque estoy en apertura de una nueva barbería, de una nuevo barbershop. Es un rompecabezas.
vamos nuevamente a utilizar. Y vamos a buscar. Es un juego de colores que estamos trabajando, en la cual es un reto bastante extenso porque se trabajan diversos colores acorde a lo que Zach se había elaborado últimamente. Varios estilos. Quienes siguen a Zach saben que él viaja por todo el mundo realizándose cortes de cabello o colores de, en el cabello. Entonces es un reto bastante fuerte porque él se ha hecho o se ha realizado muchas cosas en el cabello, y eso es extenso y es un poquito brusco a la vez también, porque él a veces necesita recuperar su cuero cabelludo y su cabello. Se dan cuenta, ahorita estamos utilizando lo que es el color naranja, cuidando lo que son las etapas de coloración en cuanto a los colores que se le aplicó. Resulta que siempre uno se tiene que percatar qué colores aplicarles, cómo poder corregírselos también, para que no nos expongamos tanto a un proceso muy brusco, ¿verdad? Le cuidamos el cuero cabelludo a la hora de utilizar la decoloración con otros productos en los cuales no resienta mucho y no tenga mucha resequedad a la hora de utilizarlo. Entonces, en cada país hay diferentes productos que se pueden utilizar. Acá en el país de Guatemala tenemos nosotros nuestros propios productos también, que en ocasiones suele ser bastante efectivos también, ¿verdad? Siempre y cuando depende del estilista que lo vaya a trabajar y de qué forma lo vaya a trabajar, porque ahora la innovación está muy fuerte, ustedes. Ya casi estamos por terminar. Vamos a retocarle el color violeta ahí también para que él pueda utilizar su estilo. Vamos nuevamente. Ahora acá. So next week I am heading to Colombia, Bogota, Colombia to be more precise. And then after Colombia I'm heading to Panama for the first time. Panama will be country number 36, and that'll wrap up my Latin American adventures for the first part of 2024. Perhaps I'll head back down here later on in the year. I do like coming down here, and prices to get to Latin America, quite affordable. I could spend a quarter of what it would cost to get here, as opposed to Asia, or depending on the year, Europe, depending on the season, Europe. I think she's turning my head into a birthday cake.
Hola, hola. Ya vamos a retirarle el color. Espacio. Si se dieron cuenta, estuvimos trabajando colores, la conjugamos, y ya sabrán ustedes por qué se trabajó así. Vamos a retirarle lentamente, y si se dieron cuenta, vamos a pedir ahí a Zach que nos apoye con la cabecita un poquito hacia abajo. Gracias. Si trabajamos delicadamente y cuidadosamente, no vamos a manchar los colores. Y la inspiración, ya les voy a decir por qué los colores, inspirado porque yo le estaba diciendo un poquito a Zach que realizáramos unos diseños a la vanguardia, que le realizáramos una estrella y otro tipo de que puedan resaltar su look, pero él decía que no podía realizarse esos diseños por el momento. Entonces conjugamos unos colores para revivir su corte de cabello y la retocamos. Entonces ya estamos casi a la final. Nos llevó un poquito más de tiempo el proceso porque estuvimos elaborando el cuidado del color de Zach, porque recuerden que él tenía un negro, y el negro es un poquito cuidadoso para poder retirarlo, para que el cabello no tenga expuesto mucho el proceso. Entonces eso es lo que se puede empezar a lavar. Entonces estamos retirando. Y ustedes dejan sus comentarios ahí con Zach para ver qué resultado les gustó, y en la cual estuvimos nosotros elaborando esos colores. Nosotros acá en Guatemala nos lavamos con guacales, que le dicen, con palanganitas, en algunos casos. Más en nuestra cultura, ¿verdad? Las personas que se van a identificar con nosotros, las bañadas a guacalazos. Esperemos a saber qué opinan ustedes del color que se le trabajó a Zach. A Zach se le realizó unos masajes corporales, en la cual él se sentía bien relajado. ¿Ven? No utilizamos más que el retiro. Ahora sí, vamos a retirarme los guantes y vamos a decirle a Zach que se levante y poder irnos a rodearle la toallita. ¿Ven? Y pasar al sillón. Vamos acá. Thank you.
Vamos a empezar a secarle el cabello a Zack. Para ello le voy a utilizar silicona de protector, tanto para el cabello, porque vamos a ir a un proceso térmico. Recuerden que decoloramos y vamos a volver a secar con calor. Y para ello voy a utilizar un cepillo. Utilizar algo de textura también. Vamos a utilizarle una gotita de brillo y reparador. Ok. Por el piso, I gave Erica complete freedom to do whatever she wanted, and this is what she came up with. Me gusta.
qué? Los colores son inspirados por la iglesia de San Andrés Xecul de acá de Olintepeque, Quetzaltenango. Lo siento. That's why I don't like Google Translate. It messes up too much. Tecnología. Sí. Hoy estamos usando la tecnología aquí con Zach para poder apoyarnos, ya que yo no hablo en inglés. El día de hoy utilizamos los colores. Vamos a cambiar acá. El día de hoy utilizamos los colores de una iglesia de San Andrés Xecul de acá de Olintepeque, cercano, ya que es. A ver si. Vamos a escribirlo mejor acá. El día de hoy utilizamos los colores de una iglesia cercana acá de Olintepeque, Quetzaltenango. Today we use the colors of a church near Caroline Pepe, Quetzaltenango. A ver. Muy bien, muy bonita. Muchas gracias. Sí, me encanta. Vamos. I think that's going to do it for this hair coloring video with the very beautiful Erica Perez. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Erika Pérez, originaria de Olintepeque, Quetzaltenango. Estuvimos inspirados a través de la iglesia San Andrés Xecul, que es parte de Totonicapán, originarios de Guatemala siempre, ya que los colores pues siempre nos representan como no solo identidad, sino como cultura, ¿verdad? Ancestrales, en las cuales la arquitectura que con su escultura tiene sus muñequitos, ¿verdad? Algunos que se tomarán el tiempo de poder investigarlos, pues ahí van a la página que puedan ustedes ir, ¿verdad? Erika Pérez, a la cual también agradezco a Zach por su visita y por la espera, ¿verdad? Hubieron algunos contratiempos, no solo desde su viaje, sino también desde su estadía y sobre su visita acá con nosotros, ya que en el transcurso del viaje él también tuvo un corte de cabello, entonces tuvimos que volver a ver cómo recrearle el corte de cabello y poder trabajarle uno solo, ¿verdad? Ya que ahí también inspiramos los colores, no solamente el rojo, los neones, los azules, recrear lo que él ya tenía también. Y me hubiese gustado trabajarle un diseño, pero también respetando la decisión y los gustos de él. Así que muchísimas gracias, me despido de ustedes desde acá de Olintepeque, la tierra de los coludos, ¿verdad? Esperando que también visiten mis redes sociales como Erika Pérez. Ok, muchas gracias, Erika. This is the church that inspired Erika to color my hair the way she did.
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues ya bien, acá les presento la iglesia de San Andrés Xecul de Totonicapán, que nos representa a nivel internacional con sus coloridos, sus esculturas y sobre todo ese arte que tienen para poder diseñarnos. Vean, ya nuestro amigo Zach les va a mostrar cómo está todo el panorama de acá de San Andrés Xecul. Créanme que yo me siento muy contenta de tener acá a Zach, conjugarle los colores de nuestra iglesia de San Andrés Xecul.